Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la flecha más rara de todo Minecraft. Esta flecha es tan rara que es incrafteable. Técnicamente no se puede conseguir y solo la pueden hacer los aldeanos. ¿Tú dirás, Miguel? ¿Qué clase de locura es esta? Eso no existe. Existe una flecha que solo te pueden entregar los aldeanos. La flecha más rara de todo Minecraft. Una flecha que en teoría no se puede conseguir. Sin embargo, en este video vas a aprender a cómo tenerla. Tengo mucho que contarte. Tengo mucho que decirte. Comencemos este video. Con esto tengo que aclarar lo siguiente: tenemos que hablar de un tema y lo vamos a hacer en esta taiga. Por cierto, ¿sabías que taiga es una palabra rusa? Spoiler de otro video, pero como te decía, tenemos que hablar de un tema: la suerte en Minecraft. En Minecraft existe la suerte y la mala suerte. ¿Qué es eso? La suerte es esa magia cósmica del universo minecraftero que hace que te cambie la generación del botín en un cofre o bien te salga algo mejor a la hora de pescar. En resumidas cuentas, eso es la suerte. Te lo cambia de forma positiva si la suerte aumenta, pero si la suerte disminuye, si tienes mala suerte, las cosas que te encuentras en un cofre, pues van a ser peores. Vamos, que te pones aquí a pescar y a pensar por qué ella o él no te ama. Y si tuvieras la suerte en positivo, hay más posibilidades que te salga aquí un buen libro encantado en vez de algo insignificante. Por ejemplo, uno de estos. Ahora anda a hacer un video y explícame la teoría y el lore profundísimo que tenés que tener para que una poción, un efecto mágico, cambie lo que hay dentro de un cofre, siendo lo que está dentro de un cofre el resultado y el remanente de lo que dejó una persona como vos, pero en el pasado. Así que esa poción, ese atributo, debería cambiar el espacio-tiempo, romper la estructura dimensional del Minecraft para poder hacer que esa persona en el pasado, en vez de dejarte dos de grava, te deje cuatro manzanas de noche. Explícame eso, cómo funciona, Chef. Anda a hacer un video de eso. No es fácil ser youtuber del Minecraft, ¿eh? No es fácil. Decían que era fácil y no lo es, pero ese no es el tema del video. Solo quería explicarte el tema de la suerte. Una vez que hablamos de la suerte, tenés que entender que la suerte es una poción incrafteable, pero está ahí. Tenés hasta una Lingering Potion of Luck. Mi inglés está a otro nivel, lo sé. Y ahí tenés que podés hacer la flecha de la suerte. Y podés ir repartiendo suerte por ahí a todo el mundo. ¿Qué querés, el amor de ella? ¿Qué quieres, que esa calamar tan bonita te ame? Suerte. ¿Entiendes? ¿Qué querés, emprender un negocio? Suerte con eso, compañero. ¿Qué querés, que no te hagan pollo? A veces puede fallar. ¿Quieres encontrar el mejor loot de todo Minecraft? ¡Ajo! ¿Qué acaba de pasar? Pero bueno, esto no es normal, ¿eh? Estas cosas solo me pasan a mí, ¿eh? Intentémoslo de vuelta. ¡Ja! Y ahora... ¡Oh, por Dios! La verdad, no te voy a mentir, es medio fake, pero... Pero más allá de sus beneficios, de lo que en teoría puede hacer, eso no nos importa en este video. Para nada. La cuestión es que este ítem no se puede craftear y no se puede conseguir en Survival. Esta flecha en mi mano es algo prohibido. Minecraft está programado para que ninguna persona en Survival pueda hacer esto: tocar este ítem, tenerlo dentro de su inventario. Pero... ¡Hey, sí! Hoy te voy a enseñar a hacerlo. Te voy a enseñar a tener esta flecha incrafteable que solo pueden hacer los aldeanos en Survival. ¿Estás preparado para esta mágica aventura? Espero que no. Para hacer esto, necesitas sí o sí venir a una aldea, dado que esta gente campesina es la única que tiene el poder y la habilidad de craftear esta flecha. Paso número uno: rompe todas las mesas de trabajo válidas para esta gente. Todas. Vení a una aldea y hace estragos. Destrúyelo todo. Cualquier cosa que le dé un oficio. Básicamente ellos están bien y lo tienes que llevar a vivir de una forma más latina. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora necesitas esta mesa, la mesa de las flechitas. Y la colocas... No hay nada, no hay nada. Y la colocas por todas partes, dentro de lugares donde ellos puedan ingresar. Básicamente para que haya muchos aldeanos que sean flecheros. ¿Se entiende?
Hola, ¿qué tal? Acá te pongo otra y te pongo otra. Yo te quiero enseñar el concepto, ¿no? ¿Se entiende? Esto vos lo tenés que hacer de una forma más bonita y ordenada. No sería una mala idea que también empieces a reproducir un par de aldeanos para que haya más flecheros. Tomarte el tiempo necesario para que esta gente pueda proceder a hacer lo que ya sabes. Luego colocas una campana y le decís: ¡peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Peligro! Y una vez que entraron, los dejas encerrados. No es muy difícil. Lo importante es que haya flecheros como si no hubiera un mañana. De hecho, con todo lo que está pasando en el mundo, quizás no lo haya. Spoiler del 2021. Una vez hecho todo esto, tenemos que hacer un lindo y hermoso downgrade bien, bien guapo. Y te vas a Minecraft 19W13A. Tenés que habilitar la snapshot. Acá te dice básicamente, mirá que vas a romper todo tu mundo. Le decís que sí. Ahora bien, lo que tienes que hacer es iniciar una raid. ¿Cómo se hace eso? Fácil, tenés que ir y buscar a un pillager que tenga el banner y matarlo. Porque sí. Ves, lo encuentras y te le decís: ¡eh! ¿Qué le dijiste a mi madre? Y la mataste. Y tenés el efecto de Bad Omen. Y aquí ya empezó la raid, como podés ver. Estoy en otra aldea porque soy especial, pero está preparada de la misma forma. Muchos Fletcher, aldeanos protegidos y muchos, muchos Fletchers, insisto. Claro, desde esta aldea vamos a poder ver mucho mejor de dónde vienen. Y tenés que completar la raid. ¡Morite! Y bueno, llega el momento donde mataste a todos, obtuviste la victoria y tenés el efecto héroe de la aldea. Pero siempre recordá dentro de esta versión. ¿Y qué sucede? Que con este efecto los aldeanos nos van a dar regalos. Y la loot table de cada aldeano te dice que te puede dejar. Por ejemplo, un peletero te va a dar cuero cuando un herrero te puede tirar un hacha de piedra. Y los flecheros te tiran diferentes tipos de flechas. Pero únicamente en esta versión los flecheros te tiran todos los tipos de flechas, incluidas las flechas de suerte. Así que si me tiro para adentro y recojo los regalos que ellos me dieron, fuerza, fuerza, regeneración, vida instantánea, suerte en este caso. Ojo que quizás no salga la primera, pero sin embargo, funciona. Hacelo tranquilo, dos o tres veces quizás tengas que hacerlo y podrás tener la flecha más rara de Minecraft, que solo te la pueden dar los aldeanos. Única forma de conseguirla. Y mientras te pido que quites la pantalla completa, apriete ese botón de suscribirte y luego active la campana con todas las notificaciones. Me fijo que hay dentro de este templo, porque tenemos un templo al lado de una aldea, pero el templo no tiene mucho, la verdad no. Si esto no lo sabías, si esto te ha sorprendido, te pido a que revientes el botón de like de este video y vamos a seguir trayendo más locuras como esta al canal. Y ahí puedes ver en este momento, maravilloso momento, una lista de miembros. Miembros que son de nivel oro en adelante. Si te gustaría que tu nombre salga en todos mis videos, te invito a que seas miembro de oro como ellos, o más alto todavía, ¿no? Más dinero para mí, me cae re bien. Y tu nombre quedará inmortalizado para siempre en el canal. Eso sí que trae suerte en el amor. Y yo, sin más, me despido. Espero realmente que este video te haya gustado y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo, Miguelero, y chau chau. Nos vemos.